Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Yamid Gaviria. En el día de hoy les quiero compartir mi primer video para este canal que acabo de crear llamado Bonsai Farallones. El objetivo de este canal es compartir con ustedes mis proyectos y mis experiencias en este hermoso arte de las plantas y del bonsai. Así que sin más rodeos, como dice el título de este video, vamos a ver un ficus estilo Banyan. ¿Quieren ver cómo lo hice? Desde la inmediatez del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali les doy la bienvenida. Los dejo con las imágenes. Thank you.
Bueno, amigos, como ya observaron en las imágenes, este es un árbol que empezó siendo un esqueje muy chiquito que no medía más de 10 centímetros. Con ustedes, el Ficus Green Emerald estilo Banyan. Este es el estado actual. Ha avanzado bastante. Obviamente hay zonas que todavía faltan por pulir, por mejorar. Sobre todo esta parte trasera, le faltan ramas. Bueno, ahorita les hago un acercamiento y van a poder observar con más detalle la ramificación y las raíces de este árbol. Como yo desde el principio tenía muy claro el diseño que quería para este árbol, que era un estilo Banyan, entonces lo que hice fue plantarlo en una maceta, en una caja de madera, como vieron en las imágenes, bastante amplia y profunda, para que tuviera un desarrollo óptimo y sobre todo rápido, porque pues estaba partiendo de un material muy pequeño. Entonces la idea era que se creciera muy rápido y se logró el objetivo. Lo mismo hice que estas dos ramas, las más bajas, que es esta y la de la de acá, quedaran muy cerca al sustrato para que al estar en como al contacto con mucha humedad, al tener mucha humedad, emitieran raíces aéreas, que es una virtud de esta especie, de la familia de los ficus. Más que todo, aunque hay otras especies que también tiran raíces aéreas. También, como pudieron observar en las imágenes, este árbol lo trasplanté a esta maceta que elaboré de cemento. Es una maceta de entrenamiento mientras el árbol ya tiene una evolución muy notoria como bonsai. Por ahora todavía digamos que está en un paso de pre-bonsai a bonsai, pero que ya ha evolucionado bastante. Entonces ya cuando llegue el momento haré un trasplante y conseguiré una maceta que le merezca un árbol de estas características. En la caja de madera alcancé a hacerle dos trasplantes y el tercero ya se lo hice a esta maceta. En el día de hoy no le voy a hacer ningún trabajo, solamente quería enseñarles el proceso y el estado actual, porque este es un árbol que las personas que me conocen y que me siguen en redes sociales y compañeros también aficionados al bonsai, entonces ellos siempre me están preguntando por la evolución de este árbol. Ese es uno de los motivos por el cual yo decidí compartirlo con ustedes, el estado actual y también el proceso. Entonces en el día de hoy no le voy a hacer ningún trabajo, solamente era eso, mostrarlo. Lo voy a dejar en una etapa de crecimiento, voy a dejar que crezca bastante, tenga un buen desarrollo su ramificación. También para que con eso logro que las raíces aéreas mejoren bastante, logren engrosar un poquito y también para que salgan nuevas raíces. Entonces, bueno, voy a hacerles un acercamiento para que observen un poquito más el detalle de las ramas y en general de este árbol. Así lo pueden observar mucho mejor. Un árbol que ha evolucionado mucho, es de mis preferidos. Aquí pueden observar el estado de las raíces aéreas, cómo han evolucionado. La mayoría están en estas dos ramas, como ya les había dicho anteriormente, en esta y la del lado de acá. Falta copar esta zona que tiene un espacio todavía por llenar. Lo mismo la parte de atrás, le hace falta aquí copar esta zona para que triangularidad y de profundidad. Por aquí también le falta un poco, pero esta parte está mejor. El lápiz ha evolucionado bastante. No sé si se dieron cuenta que cuando hice el trasplante de la caja de madera a esta maceta de cemento, el lápiz venía más acá, era como un poquito más largo, entonces yo lo corté para reducir un poco el tamaño. En este momento de altura, este árbol debe tener aproximadamente unos 40-45 centímetros y de ancho debe estar en unos 60 centímetros aproximadamente. No lo he medido, pero es más o menos las medidas que tiene. Y bueno, amigos, esto es todo lo que les quería enseñar en el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Ya cuando llegue el momento de trabajarlo nuevamente, estaré subiendo los videos a este canal, así que muy pendiente. Listo, amigos, con la ciudad de Cali a mis espaldas, los dejo.
Muchas gracias por ver el video. Espero le den me gusta. Primero que todo, espero que les haya gustado. Y le den me gusta y por qué no compartirlo con sus amigos, con más personas que les gusta este arte y empezar a suscribirse al canal para que estén actualizados del material que voy subiendo. Así que con esto los dejo. Hasta pronto.